Shalom, shalom. Hoy quiero hablar acerca de la salvación. Si la salvación se pierde o no se pierde. Pero, ¿qué es la salvación? Bueno, Yeshua habla acerca de la salvación de nuestra alma, que estamos destituidos de la presencia del Eterno. Por cuanto pecamos, tenemos que pagar un castigo eterno. Y la salvación es que nosotros, al creer en Él y al hacer su voluntad, podemos tener vida eterna. Nuestra alma puede ser salva, pero ¿se puede perder o no se puede perder esa salvación? Bueno, todo este dilema lo tenemos gracias a dos personajes. ¿A quién? A Juan Calvino. Vino Juan Calvino a decir que la salvación no se pierde, tomando de base versículos como Romanos 8, Juan 3, Johanan 3 y varios capítulos en los cuales habla del amor del Eterno, de que Él nos ama y siempre nos amará. Pero entonces vino después John Wesley y comentó versículos como Apocalipsis 22, Éxodo 32, Shemot 32, en los cuales vemos que hay un libro y que podemos ser borrados de ese libro. En Filipenses 2 vemos como Pablo, Shaul, nos dice que debemos de tener cuidado con la salvación, mantenerla. Así que, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Bueno, no hay ningún versículo que diga concreto, la salvación sí se pierde, la salvación no se pierde. No, y la Biblia no se contradice. Entonces, ¿qué es la salvación? Bueno, yo te puedo decir que la salvación ni se pierde ni no se pierde. La salvación es una promesa. Así es, una promesa del Eterno. Por ejemplo, un padre rico, un padre que ama mucho a su hijo. Cuando está pequeño le dice, hijo, ¿ves ese Ferrari que tengo ahí? Ese Ferrari te lo voy a dar a ti. Es para ti. Por mi amor, porque te amo. A ti no te va a costar ni un centavo. Vale millones, pero es tuyo. Solamente que te lo voy a dar cuando hayas terminado la universidad y hayas cumplido 18 años. Es todo tuyo. Yo ya lo compré. Yo ya hice todo por él. Ahí está, velo, ahí está. Pero va a ser tuyo cuando tengas 18 años y cuando hayas terminado la universidad. Si eres un hijo obediente, ahí va a estar. ¿El Ferrari es suyo? Sí, pero a la vez no. ¿Qué es el Ferrari? Es una promesa. Igualmente el Eterno te vino a decir, yo quiero salvar tu alma. Yo vine a salvarla. Él ya la compró, Él ya lo hizo. Ahora, el que nos pide hacer su voluntad, claro que sí. Él nos pide no andar en la carne, no andar en las cosas del diablo, no andar en las cosas del mundo. Claro que sí nos pide cosas. Y entonces, ¿quién la va a alcanzar? Bueno, Yeshua sí dijo algo. El que persevere hasta el fin. No es de que hoy ya lo haya alcanzado, como dice Pablo. No es de que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento. La salvación es una promesa que Él nos dio. Sin merecerlo, Él ya te lo compró, Él ya te lo dio. Él ya pagó el precio por ti, ya pagó el precio por todo. Ahora, tú y yo perseveremos, perseveremos constantes para poder llegar delante del Eterno, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Que el Eterno te bendiga. Shalom, shalom.